¿Tenés un sucesor en la cabeza o no? No. ¿No? No, porque, te cuento, yo fui intendente en el primer gobierno en el cual hubo elecciones internas separadas de la nacional. Ah. Entonces, ahí había todo un statu quo que tenía tres candidatos a intendente, cada uno con un candidato a presidente. A mí no me quería nadie. Era un grupo nuestro, un grupo de Maldonado. Y fuimos a la interna y ganamos la interna. Bien. Y a partir de ahí ganamos la intendencia. Entonces, si nos sirvió en un momento para estar presentes en esto, yo tengo que ser coherente con mi pensamiento. Entonces, le vamos a dar un gran valor a la interna partidaria para... Bien. Ahí se ven los pingos. ¿Eh? Y quién tiene el mayor apoyo de respaldo popular. Y a partir de ahí vamos a encolumnarnos todos.